Atentos a la chica. Se viene. ¡Hostia! ¡Qué respeto! Bueno, se acabó el respeto. Se acabó el respeto. ¡Ojo! ¡Madre mía la que ha salido aquí! Se han cargado Javi. ¡Hasta luego, Lucas! ¿Dónde irás? Y me pega el de atrás. No me apetece tenerte ni cerca, vaya. Primero él y luego me golpea el otro que estaba ahí. Uy, Alex, tío. Alex estaba delante del todo, se lo han cargado, ¿eh? Alex, el piloto más limpio que me he encontrado hoy. Cuidado. Lo siento, amigo. No te esperaba ahí. Mira, 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 mira estos dos. Es que ahora correr con esto aquí delante, tío. ¿Pero qué están haciendo, tío? ¿Se lo ha cargado el otro? ¿Qué ha pasado, tío? ¡No! ¡Puñetero, puñetero! ¡Hasta luego! Casi me mato yo y se mata él después. No lo he guardado, pero bueno, vamos allá a ver lo que hacemos aquí, va. Vamos, Vale, este de adelante como el Vipa. Y este como el Supra. Vamos a ver, ¿qué tal Morodo? ¡Uy, Morodo! Ah, no, va con el Supra. ¿Qué hace el italiano, tío? El italiano marrano. Cuidado la tirada de coche, se va a ir larguísimo. No, lo ha aguantado bien al final. Problemas estos dos, veréis. 1-2-2 acaba fuera seguro. Nah, el español al final no acabó. Uf, es que así se me va el coche. Se me va el coche, tío. Me tiene un contravolante. Ha aguantado el coche de milagro, tú. Va con el Renault, Alex. Casi se la pega, Alex. Le ha sobrevirado un poco el coche. Tiene rebufo Alex, pero nada, muy poco, muy poco. Ahora sí, ahora sí, ahora ya va notando el rebufo. Oh, qué largo me he ido tú. A ver, cuidado que hay mucho tráfico ahí adelante y se puede liar, ¿eh? Vamos a esperar porque puede liarse ahí adelante con el tráfico que hay. Que esta carrera es de... Madre mía lo que hay ahí. Esta carrera es de liarse mogollón. Madre mía, madre mía. Tío, métete en curva. Métete en curva, tío. En serio, métete en curva. Coño, o sea, va por el interior y me ha dejado sin hueco totalmente. Me ha dejado totalmente sin hueco. Se ha ido larguísimo, tío.
Venga, va. Ojo. Me meto yo. Nah, le he querido dejar hueco a Alex. Y el otro se ha repuesto, tío. Le he querido dejar hueco a Alex, tío. Y al final, el perjudicado, el más perjudicado aquí ha sido yo. ¡Ojo! Se lo lleva, se lo lleva. Uf, casi se lo lleva, tío. ¿Ves? Es que la gente no tiene ningún miedo, tío. Ningún miedo. A meter el coche. Estos dos van muy picados, van muy calientes estos dos. Y en algún momento, ¡fas! Y no quiero estar yo ahí. Se escapa el suizo, tío. Se nos ha escapado el suizo. De momento no tengo rebufo, por poco, pero no. Y el que tiene rebufo mucho es Alex. Espero que no tire el coche de momento, tío. Vale, Alex muy bien, ¿eh? Muy bien, Alex, ojo el suizo, se va muy largo. Nos da oportunidades, esto nos da oportunidades. El quinto tampoco lo ha hecho muy bien, ¿eh? Porque está ahí cerca, tío. Vuelta 4. Largo, pero esto me da buena salida de curva ahora. Pero si lo tengo muy pegado, Alex, ¿eh? Tiene buen ritmo, Alex, y además muy limpio, tío. Me está molando mucho correr con él. Casi se mata el suizo, vamos. Rebufo, por favor. No llego al rebufo todavía, tío. Cago en la puta. ¡Qué mal! Ese toque de gas me ha sobrado. Me ha sobrado ese toque de gas, tío. Me he ido muy largo. Llega Alex. Y se me escapa el suizo ya del todo, ¿eh? Algo le ha pasado. Se ha ido un poquito largo en el piano. Nada, se nos ha escapado el suizo ya. Vale, y adiós. Pero muy bien, tío, muy bien, Alex, ¿eh? ¡Hostia! No nos da para pillar el banderazo amarillo, no sé qué ha pasado. Bueno, pues está bien esta carrera, ¿eh? Muy bien, Alex, tío. Muy bien, Alex. Bravo. Muy buena, Alex, tío. Muy buena carrera, tío. Enorme, tío. Muy bueno. Me ha molado la carrera con Alex, sí, señor. Muy limpio, muy bien hecho, tío.